Tan solo necesitamos un par de globos, una vela y agua. Ahora inflamos un globo de aire y lo acercamos a la llama a ver qué ocurre. Como veis, el globo ha estallado, pero ¿qué pasa si lo llenamos de agua? Como veis, aunque nos tiremos un buen rato con el globo aquí, no llega a explotar. Por último, vamos a probar a acercar los dos a la vez, el de agua y el de aire. Lo que pasa es que el agua absorbe todo el calor de la llama y lo expande, pero si llegara a alcanzar los 100 grados, entonces sí explotaría. Bueno, y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!